Beyond the Store. Espero y esté muy bien. El día de hoy estamos aquí reunidos ya que les traigo nueva información arácnida. ¡Qué bien! Por lo cual te voy a invitar a que te quedes conmigo hasta el final de este video porque te garantizo que te va a gustar. Pero antes de dar inicio solo, quiero recordarles que en la descripción de este mismo video les estaré dejando el link de compra del merch del canal para los que gusten apoyar. Recuerden que todo lo recaudado es para una buena causa. ¡Llevaré 10! Pero bueno, ahora sí dejémonos de tanto guaraguara y demos inicio con este degenere, por lo cual te voy a invitar a que te pongas cómodo y comenzamos. Por si estaban con el pendiente, se ha revelado que el actor Jonathan Mayer ha sido sentenciado a un año de asesoramiento sobre violencia doméstica después de haber sido declarado culpable el año pasado de haber agredido y acusado a su exnovia. Así ya. Sí. Así ya. También por otro lado, el portal de Hollywood Report en esta ocasión ha revelado que el director Destiny Daniel Cretton ya se encuentra trabajando en la secuela de Shang-Chi, al mismo tiempo que se encuentra trabajando en la postproducción de la serie Wonder Man. ¡Qué buena noticia! Y según rumores en las calles, el proyecto de Vision Quest sigue en proceso y podrían comenzar filmaciones en la segunda mitad del año 2024 o el próximo año, esto en el Reino Unido. Y de acuerdo con la insider My Title Shy Hello, el personaje de Icarus sigue vivo y volverá antes de lo que pensamos al MCU, que de hecho de acuerdo con la insider, el personaje de Melting volverá a aparecer en el año 2026. ¿Para qué esperar? Recordemos que por el momento Marvel Studios solo ha confirmado Avengers 5 para ese año y 3 fechas separadas para pelis, sin contar las series que podrían lanzar. Y de acuerdo con el insider de Snyder, el elenco del proyecto de Blade será completamente recasteado. ¿Qué? A excepción del actor Mahershala Ali, debido a esto, la preciosa Mia Goth y el actor Taylor Lindo pueden haber abandonado el proyecto. Ah, bien. Fue bueno mientras duró, ¿cierto? Además, recientemente, gracias al portal Brady, el papucho de Tom Hiddleston nos dejó caer que duda sobre una posible tercera temporada de la serie del Mentirillas, y esto fue lo que el actor reveló. ¿Te escucho? Sinceramente no sé, estoy muy orgulloso hasta donde hemos llegado en la temporada 2, alejarme de esta alma perdida y rota de Asgard. Después de tener una segunda oportunidad para proteger a otras personas fue un gran honor. ¡Listo! También el actor dejó caer que quiere que el personaje de Loki se enfrente cara a cara con Daredevil y Wolverine dentro del MCU. Y ya que estamos hablando del portal Brady, mediante el portal, el actor Roberto Suavizante para Ropa de Bebé dejó caer que le gustaría volver como Iron Man sin pensarlo, y esto fue lo que reveló. Iron Man es parte de mi ADN, ese personaje me escogió. Siempre he dicho que no apuesten en contra del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, él siempre ganará. ¡Listo! Si me piden mi humilde opinión, yo en lo personal pienso que con el panorama actual de Marvel sería un poco complicado. Su regreso debe estar justificado de la mejor manera posible y no aparecer así porque sí. Iron Man marcó un antes y un después dentro del MCU. Por ejemplo, su llegada caería muy bien a la saga del multiverso. Podría ser pieza clave para The Kang Dynasty y darle un cierre en Secret War. Y ya que estamos hablando de Secret War, el director, amo y señor Sam Raimi, reveló que le gustaría dirigir Avengers Secret War. Lamentablemente, aún el estudio no se lo ha pedido, pero esto fue lo que dijo el director al respecto. ¿Te escucho? Espero que hayan tenido una buena experiencia conmigo. Me encantaría volver a trabajar con Marvel Studios, pero lamentablemente todavía no me lo han pedido. Amo el 90% de los héroes de Marvel que he leído en los grandes cómics del gran Stan Lee. Aún no me lo han preguntado, pero espero que lo hagan pronto. ¡Listo! También, por si estaban con el pendiente, el director amo y señor Sam Raimi, en entrevista para el portal de Comic Book, dejó caer que no está trabajando en nada involucrado a la cuarta entrega de su saga del Spider-Man y desconoce si volverá para un nuevo proyecto del arácnido de Marvel. Y esto fue lo que el director reveló. No sé si volverán a decirme, esperen amigos, también podemos contar esa historia de Spider-Man 4, pero me encantan las pelis nuevas de Spidey. No. Que de hecho también el actor Dylan Baker, quien le dio vida al personaje de Dr. Connors en la trilogía de Spider-Man de Papi Tobey Maguire, y el director amo y señor Sam Raimi, mediante una entrevista al portal Comic Book, reveló que se decepcionó cuando la cuarta peli del Trepamuros de Papi Tobey Maguire ya no se haría, y ya no tendría la oportunidad de aparecer como el lagarto, y esto fue lo que reveló el actor. ¿Te escucho? Tengo que decir que cuando el director amo y señor Sam Raimi me llamó y me dijo que no iba a seguir dirigiendo Spider-Man 4, me sentí decepcionado. Comenzó a contarme sobre el guión que había escrito y que estaba listo para hacerlo y para filmar, pero no se iba a poder hacer en el momento que ellos querían. El guión se trataba simplemente de dejar que el lagarto saliera y viera el mundo, y simplemente me mató. Me hubiera encantado haber hecho eso. ¡Listo!
Pero por otro lado, algo no tan nostálgico, también tenemos nueva información de la serie Daredevil Born Again. Y es que la preciosa Ayelle Suter volverá como la original Vanessa Fields, esposa de Wilson Fisk Kingpin en la serie, luego de haber sido recasteada antes del reboot creativo del proyecto, aunque anteriormente había sido recasteada por la preciosa Sandrine Hutt. Además, también se dice en las calles que Spidey será mencionado en la serie por Kingpin y tendrá un breve cameo en un noticiero, esto debido a que Kingpin querrá deshacerse de todos los vigilantes de New York. Todo aquello que toque Spider-Man queda en ruinas, y a nosotros los inocentes nos toca recoger los escombros. Además, se dice que la serie estaría dividida en dos partes, estrenándose 9 episodios por parte, lo que equivale a 18 episodios en total. ¡Matemáticas, hijo! Con eso alegarás, pero los números no mienten. Además, las filmaciones de la primera parte de la serie ya han concluido esta semana, mientras que la segunda parte comenzará a rodarse en el mes de noviembre del presente año. Este rumor nos confirmaría que la primera temporada de la serie podría estrenarse a inicios del año 2025, aproximadamente en el mes de marzo o abril, estrenándose así entre los proyectos de Capitán América 4 Brave New World y de Thunderbolts, lo que significa, y si las matemáticas no me fallan, la segunda temporada de la serie conectará con Spider-Man 4 de Tom Holland. Ambos proyectos podrían ver la luz en la primavera del año 2026, por lo cual si todas estas fechas coinciden, Spider-Man 4 se estrenaría antes y en el mismo año del estreno de Avengers Secret War, por lo que el Spidey de papi Tobey Maguire será el personaje principal de la historia. Recordemos que la serie pasó por un reinicio casi total, contratando un nuevo showrunner, nuevos directores y nuevos escritores para reescribir el guión, aunque la idea de dividir la temporada en dos partes viene desde antes de dicho reinicio. Pero por otro lado, se acaba de revelar un nuevo concept art de los primeros borradores de la cochinada de Madame Web. Es tiempo, es muy bueno. Donde se muestran a Spidey de Tom Holland luchando contra Ezekiel Sims. Este habría sido el borrador original de la peli, el cual Sony Pictures le mostró a la preciosa Dakota Johnson y Sidney Sweeney antes de firmar su contrato. Por esta razón, las preciosas creían que iban a ser parte del universo cinematográfico de Sony Pictures y el MCU, porque en los borradores se mostraba que iban a ser transportadas al universo de Spidey que comparte Sony Pictures y Marvel Studios. Además, querían hacer un rediseño del traje. ¿Qué más da? ¡Eso es absurdo! Que de hecho se dice en las calles que el actor Jake Gyllenhaal volvería como Misterio en la tercera entrega del Parásito, Venom The Last Dance. ¡Parásito! ¡Discúlpate! Este como un pequeño cameo. Al final de la peli se encontraría a El Parásito en un bar de New York, pero ya dentro del MCU. ¡Parásito! ¡Discúlpate! Pero ahora sí, pasando con toda la información que tenemos hasta el momento de Spider-Man 4 de Tom Holland, el guión de la peli está haciendo grandes progresos. Kevin Feige y Sony Pictures están mutuamente felices por su acuerdo para la peli. ¡Abrázame, hermano! La peli comenzará justo después de los eventos de la serie Daredevil Born Again, con la tasa de criminalidad aumentada en New York debido a la elección de Kingpin como alcalde. Kingpin contratará a varios villanos, algunos ya conocidos, para derrotar a los vigilantes de New York. A petición de Sony Pictures, se espera que aparezca el Prowler, Scorpion y Tozwan son los que más suenan, aunque Bullseye y Vulture también podrían aparecer. Daredevil será el único otro héroe en aparecer además de Spidey, ningún otro defensor aparecerá. En la mayor parte de la peli, Peter usará el traje final de No Way Home, muy probablemente con pequeñas modificaciones. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quiere presentar un nuevo interés amoroso para Peter, por lo cual en las calles ya suena muy fuerte el rumor que en la peli veremos por primera vez el debut de Black Cat. Y ya por último, pero no por eso menos importante, se espera un anuncio oficial sobre la peli alrededor del mes de agosto del presente año. También se dice en las calles que el director Drew Goddard, director, productor y escritor que trabajó en la serie de Daredevil de la plataforma de Netflix, ya no está en la lista por el puesto de director de Spider-Man 4, debido a que se dio a conocer que será el director de Matrix 5. Pero hasta aquí le vamos a parar con este video. Ahora te toca a ti dejarme saber en los comentarios qué opinas al respecto de todo este degenere. Ya sabes que este es un país libre. Es un país libre, no país libre de renta. Y por su pollito, no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar. Mi nombre es Tiki Morantes de Cartolandia y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. ¡Vámonos, perras! ¡Ah! ¡Ah!